con el partido de la ida y como ha empezado este partido, muy pronto los dos goles, ¿temía un resultado similar ante la ida? Podía pasar cualquier cosa, pero sí es cierto que tras los 10 primeros minutos de esos dos errores, porque hemos salido con una defensa, en este caso, con parada atrás de circunstancias y con Javi Mañas en el lateral, el equipo ha sabido reponerse a esos dos mazazos y ha empezado a competir, poco a poco se ha ido metiendo en el partido, hasta el punto de merecer darle la vuelta y haber conseguido hoy una victoria aquí, que no ha podido ser. Un Badajoz muy distinto desde el primer gol de Carreño, o sea, desde el principio hasta el gol de Carreño hasta el final. Así ha sido. Son unos 10-15 minutos donde el equipo ha tenido quizá algo de descolocación por la parte izquierda atrás y es por donde ellos nos han hecho el daño, pero bueno, enseguida nos hemos repuesto. Te digo, no es fácil después de cómo viene el equipo y anímicamente cómo está la gente. El reponerse de esos dos primeros mazazos en casa contra el Mérida, bueno, es de reconocérselo hoy a nuestros jugadores, ¿no? Que han hecho un esfuerzo tremendo para darle la vuelta a un resultado que se había puesto complicado y que sabíamos que veníamos desde allí y que teníamos poco que hacer. ¿Empatado hoy los palos? Sí, bueno, por eso te digo que hoy quizá nos hubiéramos merecido llevar el triunfo, pero como esto es fútbol, puedes ganar o empatar o perder. Pero cuando pierdes o empatas o ganas jugando así, uno se queda más tranquilo. ¿Con este resultado se puede considerar que se acaba la dinámica negativa? Esperemos que sea el punto de inflexión que estábamos buscando para retomar un poco el nivel que habíamos dado durante el primer tramo de la liga. Carreño también viene muy bien estos dos goles, ¿no? El delantero siempre vive del gol, aunque cuando yo era delantero prefería vivir de las ocasiones de gol. Cuando no tenía ocasiones sí que me preocupaba. Cuando un delantero tiene ocasiones sabe que alguna mete. Es lo realmente importante para el delantero, tener ocasiones. Cuando no tiene ocasiones es cuando te desespera. Y Quique, bueno, está haciendo un trabajo a veces sordo, pero muy bueno para el equipo. Mañana ha cambiado mucho de la primera parte de lateral a la segunda de central. Sí, sí, sí. Hemos buscado, y Parada estaba con tarjeta, le notábamos un poco inseguro y hemos buscado meter a Mañas en su puesto más natural, que es de central, y a Javicho en el lateral izquierdo. También dos cosas que se han experimentado hoy, Adri de lateral, que se le ha visto muy bien, y Carreño un poco pues, con libertad en la segunda parte, dos experimentos que han dado buena impresión. Sí, sí, sí. Ha salido bien. Quique es un jugador que sabe flotar muy bien y buscar los espacios, las espaldas de la línea defensiva de centro campo que aprieta. Se mueve bien y Adri ha sido una emergencia porque ha pedido el cambio Chechu, que se ha encontrado mal y bueno, ha sido una emergencia que hemos bueno, tirado allí al único que hemos que Juan sabe que puede jugar en lateral derecho. ¿Sale el equipo anímicamente reforzado de cara a romper esa racha en Liga? Creo que sí. Este partido nos viene bien para recuperar algo de autoestima, para recuperar algo de juego, algo de intensidad. Hoy se ha visto, yo creo, un Badajoz de un alto nivel. Pablo Aguilera, ¿qué te ha parecido y qué le gustaba? Bien, bien, bien. Empezó hace poco con los compañeros, se nota que acaba de aterrizar, pero su actitud me ha gustado. Creo que a todos nos ha gustado esa actitud de pelea, de lucha, de no dar un balón por perdido, que es cuando la grada se identifica con el equipo, con los chicos, ¿no? Pablo Aguilera y Carreño se pueden, yo creo, compenetrar muy bien, ¿no? Jugar ahí los dos juntos cuando haga falta, ¿no? Y bueno, ya veremos. Que llegue más arriba. No te adelante porque eso llegará. Ya veremos. El hecho de jugar cuatro partidos seguidos en este escenario, uno de ellos no es en casa, pero sigue siendo en el escenario habitual, también puede servir un poco para que el equipo empiece otra vez a coger el ritmo inicial, ¿no? Esperemos. Jugar aquí nos beneficia, eso está claro. Por las dimensiones del terreno y por cómo está el césped, nos beneficia. ¿Esperas un partido difícil frente al Depor el próximo domingo? Porque vosotros estáis necesitados puntos, pero el Depor también lo está. Sí, que seguramente será un partido competido y complicado.
Ellos buscarán, como siempre, una victoria, nosotros también. Iremos con las ganas de competir y a ver quién se lleva el partido. Aunque no hay diferencia, pero claro, aunque jugáis en vuestro campo, seáis como visitantes, pero el Depor lleva una buena racha de partidos sin perder y el Bajo lleva una racha más negativa. ¿Sin perder? Sí. Fíjate la diferencia, ¿eh? Es lo mismo, solo que a nosotros nos tomáis que racha negativa y a ellos que es muy buena. Y llevamos lo mismo sin perder, quitando la Copa Federación. Es que es así. La realidad es que parece que el Badajoz ha perdido 7 partidos. No, no. Hemos perdido 1 contra el Arroyo, 2 contra San José y el de Copa Federación. Ya está. Pues es verdad que los últimos 5 partidos de Deportivo Valencia sí ha sumado más puntos de los que... Sí, puede ser que más puntos sí ha sumado, pero bueno, que nosotros tampoco venimos de perder 5 partidos. Sí. No, pero la pregunta que nos iba, ¿así crees que el Deportivo puede ir mejor anímicamente que el Badajoz al partido? Pues ellos, no lo sé, ellos vienen de menos a más, ¿no? Se supone, por la trayectoria que traen. Nosotros hoy recuperamos un poco las sensaciones de... Bueno, ya esta semana en los entrenamientos se ha visto una recuperación de sensaciones plasmadas hoy en el partido. Y yo creo que llegamos los dos en un momento, bueno... Pero quizás no siente un poco de impotencia porque el equipo no ha reaccionado hasta que no ha ido 0-2. ¿Por qué no sale así desde el principio? No te preguntas un poco eso. No, porque esto es fútbol y hemos salido, como te he dicho, con una defensa improvisada completamente en la zona, sobre todo izquierda, que es por donde han llegado los dos goles. Y luego, bueno, ya enseguida el equipo se ha colocado, ha reaccionado y ha sabido sobreponerse a un mazazo. Un mazazo gordo, como son 2 goles en tu casa contra el Mérida. Creo que el equipo hoy ha dado un paso al frente para volver a ilusionar. ¿Llega el Copito al domingo? Está ahí. ¿Si llega va a tener un minuto? Está entrando ahora con el equipo a los entrenamientos. Está empezando a completar los entrenamientos de manera asidua. Veremos cómo se encuentra el domingo. ¿Y Chechu con lo de hoy, para el domingo? ¿Quién? Chechu se ha mareado, ha tenido una indisposición y ha pedido el cambio, que se ha encontrado mareado y se ha encontrado mal y nos tiene que quitar. Yo creo que sí estará para el domingo. No tiene nada, ¿no? Tiene lo que tiene, pero no le impedirá jugar el domingo. Quizá mejor la sintonía con la afición de nuevo hoy, ¿no? Sí, yo creo que hoy el público ha vuelto a emocionarse y a disfrutar por ver a su equipo no dar un balón por perdido, luchar, correr, apretar y jugar a fútbol. Creo que no hay otro camino. La grada se identifica con el equipo cuando el equipo hace esto. Cuando no lo hace, se cabrea. Es así. Fue así, es así y será así. Me pasó a mí. Le pasará a los que están ahora y les pasará a los que vengan después. Quizás eche en falta, bueno, se ha visto hoy que ha jugado ahí Mañas, que no es su sitio, ha sufrido. ¿Nos echan falta un lateral izquierdo para cuando Javichu no esté? Javi Mañas es el lateral izquierdo ahora mismo. Porque lo hace muy bien en los dos puestos. Lo que pasa es que él, para jugar con confianza de lateral izquierdo, tiene que tener un central zurdo a su lado. Bueno, como hizo en pretemporada algunos partidos, y de central lo domina perfectamente, pero el de lateral se siente más cómodo cuando a su lado tiene un lateral, o sea, un central zurdo puro, y entonces se siente más cómodo. Hoy con David Parada, bueno, es que es la primera vez que juegan juntos ahí en esas posiciones, es que más no se podía hacer, y sin haber entrenado, porque es que se nos han caído a última hora Germán, Jesús, Chechu ha jugado medio cojo. Bueno, estamos teniendo crecimiento de enanos por todos los lados. Nos crecen los enanos. Estamos teniendo lesiones que no nos las explicamos, la verdad. Desde el principio de temporada, ¿no? Desde ahora ganando competencia. En fin, pero bueno, uno está para que con los que estén sacar el máximo rendimiento y
y que el equipo funcione, que al final uno solo no hace nada. ¿Qué le queda a Copete? ¿Se sabe algo de cuánto le queda más o menos? Eso el médico te tendría que responder. Hice algo de fisioterapia, pero no, de medicina no te puedo responder.